Muy buenas tardes, qué bueno que están con nosotros en esta entrega de la revista de noticias, lunes 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer en el Mundo. Vamos a iniciar el programa justamente con Viviana Ureña y su acostumbrado resumen de noticias desde la República Dominicana. Vamos a ver. Una persona resultó muerta en un incendio que se registró la tarde de este sábado en la farmacia Los Hidalgos de la avenida Abraham Lincoln en el Distrito Nacional. La información fue confirmada por el doctor Eddie Bruno de la unidad de quemados que funciona en el hospital Ney Arias Lora. Bruno dijo que Carlos Antonio Hernández, de 25 años de edad, llegó fallecido al hospital y que la causa fue inhalación de humo. Informó que presenta algunas quemaduras, pero no fue la causa de su deceso. El incendio en la farmacia comenzó aproximadamente a las 5:53 de la tarde, destruyendo prácticamente todo el local. Hernández fue encontrado inconsciente en el baño del establecimiento por miembros del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional que acudieron a la emergencia. Fue trasladado por la unidad del 911 al centro asistencial. Hasta el momento se desconocen las causas del siniestro. El jefe del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, José Luis Erasme Frometa, dijo que inmediatamente termina de remover los escombros, comenzarán las investigaciones técnicas para determinar qué originó el siniestro. Varias unidades del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional trabajaron para extinguir totalmente las llamas. Janel Rosa Chupani tuvo una reacción de decepción al no ser escogido este domingo como miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, PLD. El PLD decidió que no merezco ser miembro de su comité político. Fue parte de un tuit que colgó. En cambio, el exdirector del Servicio Nacional de Salud, SNS, agradeció en el post a la sociedad dominicana por su elección. Comunitarios del sector Freddy Veras Goicos, desalojado por más de 300 policías en el municipio Los Alcarrizos, pidieron este domingo la intervención del presidente Luis Abinader, porque según manifestaron, los títulos de esos terrenos son falsos. El desalojo fue realizado el recién pasado sábado. Noé Mejía, uno de los afectados, dijo que el asentamiento fue creado en el 1987 y que los planos reales están en el Instituto Agrario Dominicano, IAD. Para Revista de Noticias, les informó Ibelka Viviana Ureña. Gracias, Viviana, por este importante resumen de las noticias desde la República Dominicana. Y a continuación vamos a pasar a la ciudad de Nueva York con el siguiente resumen de noticias. El gobernador Andrew Cuomo enfrenta un escenario más complicado con dos acusaciones adicionales de mujeres que lo señalan de acoso sexual, para sumar 5 las víctimas. La asistente de prensa, Karen Hinton, dijo que tuvo que soportar un abrazo muy largo, muy apretado, muy íntimo, cuando ambos estaban en la habitación de un hotel con poca luz en Los Ángeles en diciembre del 2000. El gobernador habría tocado a Liz en la parte baja de la espalda durante un evento, además de que una vez le besó las manos y le preguntó si estaba saliendo con alguien. El escenario se complica para Cuomo en la legislatura estatal con un posible juicio político en su contra. El congresista estatal Adriano Español solicitó al gobierno federal asignar más vacunas al vecindario de Washington Heights y otro del distrito número 13 ante el anuncio en la Casa Blanca del doctor Anthony Fauci de que en dicho sector apareció una nueva variante del COVID-19 que podría hacer que los tratamientos y las vacunas sean menos efectivas. Hasta ahora en Estados Unidos se han registrado unos 735 casos de la variante, la cual surgió en noviembre, y se han encontrado en otros 14 estados, incluyendo Texas, Wyoming y Maryland. La policía de Nueva York está tras la pista de un hombre que huyó tras apuñalar a un pasajero en un vagón del metro de la ciudad de Nueva York en Brooklyn. Según la policía, el hombre de 37 años fue apuñalado poco después de las 6 de la mañana mientras estaba a bordo de un tren de la línea J en la estación Mercy en Brooklyn. Paramédicos respondieron y transportaron a la víctima a un hospital cercano. El alcance de sus heridas no se conoció de inmediato.
Tampoco se sabe el motivo del ataque o si la víctima conocía a su agresor. Durante la pandemia han aumentado los ataques violentos dentro del transporte público de Nueva York, entre robos, golpes, empujones y apuñalamientos. En la continuación de la revista de noticias, nuevamente vamos a pasar con Viviana Ureña, quien nos preparó un importante reportaje justamente con motivo del Día Internacional de la Mujer que se conmemora hoy, 8 de marzo. Vamos a ver. El Día Internacional de la Mujer, originalmente denominado Día Internacional de la Mujer Trabajadora, conmemora la lucha de la mujer por su participación dentro de la sociedad en pie de su emancipación y en su desarrollo íntegro como una persona. Se conmemora el 8 de marzo y es fiesta nacional en algunos países. En la segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, realizada en Copenhague en el 1910, Clara Zetkin propuso y se aprobó la celebración del Día de la Mujer Trabajadora, que se comenzó a celebrar el año siguiente. La primera conmemoración se realizó el 19 de marzo de 1911 en Europa, más concretamente en Alemania, Australia, Dinamarca y Suiza. Desde entonces se ha extendido a otros países y continentes. Su nombre fue institucionalizado por las Naciones Unidas en 1975 y en 1977 se invitó a los estados a aclarar, conforme a sus tradiciones históricas y costumbres nacionales, un día como Día Internacional por los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional. El 28 de febrero de 1909 es cuando se celebra por primera vez en Nueva York, Estados Unidos, el Día Nacional de la Mujer, organizado por las socialistas tras una declaración del Partido Socialista de los Estados Unidos en honor a la huelga de los trabajadores textiles en 1908, en lo que protestaron por las penosas condiciones de trabajo en Chicago y Nueva York. Unas 15.000 mujeres marcharon por la ciudad de Nueva York exigiendo una reducción del jornal laboral, mejores salarios y derechos de voto. En España, a partir del 8 de marzo de 1910, la mujer accedió a la enseñanza superior en igualdad de condiciones que el hombre, cuando se aprobó una Real Orden que autorizó por igual la matrícula de alumnos y alumnas. El 25 de marzo de 1911, 123 jóvenes trabajadoras y 23 trabajadores, la mayoría inmigrantes, murieron en un trágico incendio en la fábrica Triangles Shearwaters de New York por no poder salir del edificio, pues habían sido encerradas sin posibilidad de escapar. Este suceso tuvo grandes repercusiones en las legislaciones laboral en los Estados Unidos y en las celebraciones posteriores del Día Internacional de la Mujer se hizo referencia a las condiciones laborales que condujeron al desastre. Recordando que en el 1882 una Real Orden suspendió en lo sucesivo la admisión de las señoras a la enseñanza superior. Seis años después, en 1888, otra Real Orden acuerda que las mujeres sean admitidas como alumnas de enseñanza privada. Pero con la autorización tenían que pedir permiso al Ministerio de Instrucción Pública y conseguir que cada uno de los profesores firmaran el impreso de matrículas, comprometiéndose a garantizar el orden en las aulas. De modo que el 8 de marzo del 1910, por fin las mujeres pudieron matricularse en igualdad de condiciones que el hombre, fecha esta bastante temprana en comparación a otras naciones europeas, la mujer no accedió a la Universidad de Cambridge en Inglaterra, sino hasta el 1947. En 1914, en Alemania, Suecia y Rusia, se conmemoró por primera vez de manera oficial el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo. En los demás países de Europa, las mujeres celebraron mítines en torno al 8 de marzo para protestar por la guerra y para solidarizarse con otras mujeres.
Aunque el Día Internacional de la Mujer era celebrado el 8 de marzo en muchas partes del mundo, no lo fue en Estados Unidos hasta el 1994, cuando Beata Pozdnia, una actriz inmigrante de Polonia, reivindicó mediante solicitud al Congreso de Estados Unidos el reconocimiento del Día Internacional de la Mujer en todos los estados y en muchas partes del planeta Tierra. En este 8 de marzo, honor a quien honor merece, mujer, madre y amiga, luchadora y trabajadora y digna de defender hasta con su propia vida su familia. ¡Felicidades, mujer! Este programa en parte es patrocinado por Agape Transportation, líder en transportación médica. Mami, tu carro de Agape llegará en 10 minutos. ¡Ah, qué bueno! Qué bueno es poder contar con una compañía como Agape. Con ellos, mi mamá puede ir segura a sus citas médicas y con un conductor confiable que comprende su situación. Asegúrese de preguntar por Agape cuando llame a su seguro médico por transportación. La transportación no le cuesta nada, está cubierta por su seguro médico. Llama hoy. ¿Estás pensando enviar tus compras a tus familiares en la República Dominicana? SuperWow.com, tu supermercado en línea, lo hace fácil. Desde tu celular, tablet o computadora, en 4 sencillos pasos. Elige los artículos que necesita entre una gran variedad de productos de primera calidad. Agrégalo a tu carrito y cuando termines, pasa por nuestra caja virtual. Pon tus datos y los datos de la persona que vas a recibir en la República Dominicana, así como el método de pago que vas a elegir. ¡Y listo! Así de fácil, rápido y seguro. En menos de 72 horas, tus familiares estarán recibiendo tu compra en la República Dominicana. Por tan solo $19.99, ya no más trabajo llenando cajas de alimentos, ni largas esperas. Envía todo lo que quieras desde la comodidad de tu hogar a través de SuperWow.com, tu supermercado en línea. Felicidades a la firma de abogados Guerrero y Rosengalden por su éxito al ganar $3,250,000 para una víctima de accidentes de carro chocada por atrás por un camión mientras estaba esperando una luz roja, necesitando cirugía de su columna vertebral. En Guerrero y Rosengalden les representamos en casos de resbalones y caídas, accidentes de carros y camiones, negligencia médica y mucho más. 212-777-7000. Mangú con cebolla, salami, checo y queso. Y le pones longaniza, Cibao, me te la mereces. Delicioso sándwich con jamoneta Don Pedro. Con Cibao chicken o Cibao turkey breast. Lo que vi indubeca pa' volarme a arenquerar. Y eso suma su salami con indubeca premium home. Para cerrar una yuquita con salami del pueblo. Unos ricos tacos en la línea Vermex. Porque me gusta a mí, porque te gusta a ti. Cibao Meat Products, 50 años de tradición y calidad. Y recuerda, si no tienes este loguito, no lo pongas en el carrito. Bonao está donde quiera. Broadway, esquina de la calle 178 y en Burnside Avenue, entre Walton y Morris. Bonao Meats and Market, Bonao Meats and Products. Frutas, pescados, vegetales, viandas. La institución del vívere. Bonao, el rey de los víveres. Bonao está donde quiera, donde tú lo quieras. Los teléfonos están en pantalla. Bonao to Beat Market de Manhattan, 212-781-7800. En el Bronx, 347-862-3371. Todo fresco y garantizado. Gracias por estar con nosotros. Esto es Revista de Noticias y en este segmento de entrevista, pues, como marzo es el mes de la mujer, hay que hablar de la mujer y por eso hoy nos acompaña la comunicadora periodista Disnarda de la Cruz. Aquí le damos la bienvenida. ¿Cómo te sientes, Disnarda? Muy feliz, Clara, contigo, de verte, de tenerte cerca, aunque la distancia nos separe, pero sí estamos unidas. Y eso es muy importante. Así es, Disnarda.
Como marzo es el mes de la mujer y tú siempre eres la presidenta de la premiación Ser Mujer, este año es el 24avo entrega. Pero por motivo del COVID, cuéntanos cómo va a ser, porque cada año yo siempre estoy allá compartiendo con ustedes, pero ahora por la emergencia del COVID y todo eso, todo ha cambiado. ¿Cómo será celebrado este sábado la entrega del premio de Ser Mujer? Bueno, la premiación se realizará, claro está, con muchísimas limitaciones, pero esto no impide que podamos hacerla, sí la Qué vamos bueno. a hacer. Claro que no será con tanta pompa como en el Gran Teatro del Cibao, con tanta comodidad, con tanto lujo, pero realmente nos vamos a adaptar a lo que hay. Hay que adaptarse y así le aconsejo a todo el mundo que nos adaptemos a lo que hay, a lo que tenemos ahí. El día que hay que comer yuca con huevo, yuca vacía, lo que sea, a mí me encanta la yuca y la batata y el plátano, chulísimo. Entonces lo que vamos a hacer, te cuento, es no reconocer a tantas mujeres valiosas, sino a un poquito menos, a eso de la mitad. Van a ser 7 mujeres que serán reconocidas el próximo sábado desde los estudios de Canal 25. Ahí será el acto de celebración. Habrán doctoras, profesoras, mujeres muy valiosas que recibirán el premio al mérito de la mujer. De hecho, doña Minerva Calderón, que no se lo he dicho, pero lo estoy diciendo por acá, ¿verdad? Recibirá la distinción especial de primicia. La señorita Ercilia Pepín. Esto será maravilloso porque aparte será una sorpresa para ella. Pero entonces, Lisnarda, ¿cuáles eran las damas que van a ser reconocidas? Porque antes siempre nominábamos a 12, eran las premiadas, pero como todo es a la mitad y son poquitas, ¿puedes mencionarlas? Sí, te puedo mencionar algunas, como por ejemplo Miriam Mena, que es educadora e investigadora de la Universidad Abierta para Adultos UAPA. Por igual estará Ana Berta, reconocida periodista de esta Ana Berta Ciudad Pérez. De Santiago. Ana Berta Pérez, sí. También doña Minerva, como te dije, Sofía Reyes. Y todas son mujeres valiosísimas. Son 7, claro que sí. Por el asunto de la pandemia, pues habrá limitaciones, habrá de que espérate, tú ahora, la otra más adelante. ¿A qué hora será la ceremonia? Con distancia, a las 7 de la noche desde Canal 25. Canal 25 a las 7 de la noche. Y con motivo del Día de la Mujer, 8 de marzo, ¿cuáles actividades tienen ustedes programadas, aparte de la premiación Ser Mujer? Bueno, tenemos esta premiación que durante 24 años se ha llevado a cabo. Próximamente, bueno, pues será la boda de oro, ¿verdad? Para uh-huh. Ser Mujer. Pero aquí en Santiago, recuerda que el ayuntamiento también hacía una actividad en honor a las mujeres para hacerle tributo a esa mujer, al ser que nos da la vida, pero ha retomado, todo eso se congeló, más bien diría, ha retomado la premiación y dentro de esa premiación, nosotras, dígase Lisnarda, yo, estamos involucradas para localizar las mujeres, para ciertas cosas y ofrecerle ayuda también a ese personal que creo, o sea, es un personal nuevo en el ayuntamiento, pero que humilde y que busca la ayuda de aquellos que pueden orientarlo. Brevemente, contra la no violencia de la mujer, ¿qué se está haciendo y qué están haciendo ustedes? Por ejemplo, tú que tienes la fundación de Ser Mujer. Bueno, lo que tenemos en sentido es todas las cosas que están pasando. Muchas de las mujeres feministas, como Raquel Rivera, por ejemplo, dice que todo esto está pasando por los momentos difíciles que estamos viviendo. Se está acrecentando, está subiendo el número de víctimas de violencia de género. Y no solamente eso, también entre cualquier persona. La gente está alborotada, alterada, no tiene control. Nos gustaría, la gente sigue matando taxistas y siguen haciendo cosas en distintos, la violencia sigue creciendo en distintas versiones y esto realmente es penoso. Creo que la ciudadanía necesita de mucha orientación para que calme los nervios. Yo sé que hay muchas cosas que están pasando, que se escapan a nuestro control, gente que no tiene comida, gente que, o sea, están pasando muchas cosas. Aunque el gobierno le da un estímulo, pero esto no lo es todo para padres que tienen 6, 7 muchachos y que tú sabes cómo son estas cosas. Entonces sí, el hombre se está violentando contra la mujer. Hay un poco de violencia. Gracias. Esto es Revista de Noticias. Ustedes continúen con nosotros porque todavía hay más
Ya volvemos. Esta es Revista de Noticias, la mejor opción para informarse de lo que acontece en Santo Domingo y el mundo. Observatorio de Prensa, con Luis Alfredo Collado. El pasado 15 de febrero falleció el legendario músico dominicano Johnny Pacheco, considerado el padre de la salsa, algo que se ganó por los grandes aportes que le hizo a ese ritmo, empezando por la creación del sello discográfico Fania y luego la formación de la superorquesta Las Estrellas de Fania, que fue la agrupación de música latina más importante de todos los tiempos, no solo en Nueva York, sino en Estados Unidos, desde donde se proyectó hacia otros países. Pacheco falleció en la mitad del mes de la patria, el febrero que es famoso por la proyección del orgullo patrio y las felicitaciones por el Día de Independencia. Su memoria fue honrada con una vigilia en la Plaza Las Américas en el Alto Manhattan, organizada por el periodista Roberto Jerónimo y el publicista Elías Barreras Corporán, y eso es digno de valorar. De no haber sido por ese acto, al maestro no se le habría hecho absolutamente nada en su último adiós. Lo cuestionable, vergonzoso y lamentable es que las oficinas del gobierno dominicano en Nueva York, como el consulado, el Comisionado Dominicano de Cultura o el Instituto de Dominicanos en el exterior, no hicieron nada. Y eso debe servir para reflexionar sobre lo que tenemos como representación del gobierno y para qué sirven esas instituciones cuando se trata de proyectar nuestra cultura y exaltar nuestros valores. Diferente fue en el país, donde por decreto presidencial se declaró Día de Duelo Nacional el 17 de febrero. Y estamos hablando de una nación en la que vivió solo 11 años de su vida. Aquí fueron 74. Pero la diferencia es que en la República Dominicana sus autoridades comprenden lo que significó Johnny Pacheco para la música latina en los Estados Unidos y el aporte que le hizo al merengue sin haber hecho su carrera musical con nuestro ritmo. Pero en realidad, al Zorro de Plata no le hizo falta que el Comisionado de Cultura o el Consulado y el INDEX le hicieran homenajes. La dimensión de su figura es más que eso y no se hará pequeña por la miopía y la politiquería de esas oficinas. Johnny Pacheco fue flauta, charanga, son y salsa. Eso que lo hizo leyenda y referente histórico en la música latina de los Estados Unidos, nuestro país y el mundo. Pacheco, además de impulsar la carrera de muchos artistas, también fue un filántropo que ayudó a damnificados de desastres naturales, ayudó a los enfermos del SIDA y creó el fondo de becas Johnny Pacheco. Recibió importantes reconocimientos de universidades, instituciones y gobiernos. Fue un dominicano prominente de la diáspora, pero eso no le importó al comisionado ni al consulado. Barbarazos. Observatorio de Prensa, con Luis Alfredo Collado. Gracias por continuar con nosotros en esta entrega de la revista de noticias. En el día de ayer domingo tuvimos la oportunidad de participar en una conferencia de prensa encabezada por el congresista Adriano Espaillat y varios funcionarios electos, durante la cual habló a la comunidad, a los medios de comunicación y a los pequeños comerciantes del distrito que representa acerca de los nuevos incentivos que ofrecerá para la comunidad, así como los pequeños comerciantes, el nuevo paquete económico que fue aprobado el sábado pasado y que está pendiente de pasar mañana martes a la Cámara de Representantes. Vamos a ver parte de la conferencia de prensa. Un proyecto de ley de 1.9 trillones de dólares para ayudar, entre algunas otras cosas, los pequeños negocios, particularmente los restaurantes, donde sabemos que han sufrido bastante, y se le ha asignado 25 mil millones de dólares a los bares y restaurantes
pero también a los negocios como esta bodega que están aquí y otros más. Podrán accesar a los préstamos perdonables que ya se le dieron un tiempo atrás. O sea, esta es la segunda ronda de eso. También de eso van a recibir $1,400 de cheque de estímulos. Eso es importante porque la gente necesita dinero en el bolsillo para poder acudir a las tiendas a comprar artículos de primera necesidad. Esos $1,400 también por niño y por dependes también. O sea que si usted tiene un adulto, su padre, su madre, la abuelita que es depende, podrá recibir también ese dinero. Eso es importante. Dinero para el pago de la renta también. $20,000 millones para asistir con el pago de la renta. $15,000 millones para las personas que tienen problemas con su hipoteca. Y $5,000 millones para atacar el problema de los desamparados. Eso es muy importante también. La ciudad va a recibir $6,000 millones, que es alrededor cerca del dinero que buscaba para llenar el hoyo del déficit presupuestario. Y el Estado va a recibir $12,000 millones. Entre la ciudad y el Estado van a recibir $18,000 millones. Pero también el sistema de tránsito, o sea, los subways y los autobuses, van a recibir $8,000 millones y $10,000 millones para proyectos de infraestructura para el estado de Nueva York. Este programa en parte es patrocinado por Agape Transportation, líder en transportación médica. Mami, tu carro de Agape llegará en 10 minutos. Ah, qué bueno. Qué bueno es poder contar con una compañía como Agape. Con ellos mi mamá puede ir segura a sus citas médicas y con un conductor confiable que comprende su situación. Asegúrese de preguntar por Agape cuando llame a su seguro médico por transportación. La transportación no le cuesta nada, está cubierta por su seguro médico. Llama hoy. En tu seguridad. ¿Estás pensando enviar tus compras a tus familiares en la República Dominicana? SuperWow.com, tu supermercado en línea, lo hace fácil. Desde tu celular, tablet o computadora en 4 sencillos pasos. Elige los artículos que necesita entre una gran variedad de productos de primera calidad. Agrégalo a tu carrito y cuando termines, pasa por nuestra caja virtual. Pon tus datos y los datos de la persona que vas a recibir en la República Dominicana, así como el método de pago que vas a elegir. ¡Y listo! Así de fácil, rápido y seguro. En menos de 72 horas, tus familiares estarán recibiendo tu compra en la República Dominicana. Por tan solo $19.99, ya no más trabajo llenando cajas de alimentos, ni largas esperas. Envía todo lo que quieras desde la comodidad de tu hogar a través de SuperWow.com, tu supermercado en línea. Felicidades a la firma de abogados Guerrero y Rosengalden por su éxito al ganar $3,250,000 para una víctima de accidente de carro chocada por atrás por un camión mientras estaba esperando una luz roja, necesitando cirugía de su columna vertebral. En Guerrero y Rosengalden les representamos en casos de resbalones y caídas, accidentes de carros y camiones, negligencia médica y mucho más. 212-777-7000. Mangú, costa, boya, salami, chico y queso, y le pones longaniza, cibao, beef, te la mereces. Delicioso sándwich con jamoneada, Don Pedro. Con cibao chicken o cibao turkey breast. La fiebre indubeca, pavo, la mi arenque de mí. Y de eso suba su salami con indubeca premium home. Para cerrar una yuquita con salami del pueblo. Unos ricos tacos de la línea Vermex. Porque me gusta a mí, porque te gusta a ti. Cibao Meat Products, 50 años de tradición y calidad. Y recuerda, si no tienes este loguito, no lo pongas en el carrito.
Bonao está donde quiera. Broadway, esquina de la calle 178 y en Burnside Avenue, entre Walton y Morris. Bonao Meat and Market, Bonao Meats and Products, frutas, pescados, vegetales, viandas, la institución del vívere. ¡Bonao, el rey de los víveres! Bonao está donde quiera, donde tú lo quieras. Los teléfonos están en pantalla. Bonao to Beat Market de Manhattan, 212-781-7800. En el Bronx, 347-862-3371. Todo fresco y garantizado. Hola, mi nombre es Altagracia Sol de Vila. Estoy corriendo para concejal del Distrito 15 del Bronx. Estoy aquí porque me uní a la coalición para salvar los pequeños negocios. Estamos aquí en esta mañana para protestar y para proteger los derechos de los pequeños negocios, especialmente de los inmigrantes en este país que no tienen quien lo defienda. Nosotros estamos aquí para defenderlos, para decirles que ellos cuentan. Soy Luis Tejada, luchador por muchos años por los derechos de los inquilinos, los derechos de los pequeños comerciantes, los derechos de la comunidad trabajadora, inmigrante y de color. Por eso estoy aquí y apoyo a una gran luchadora que de verdad lo ha dado todo. Los pequeños negocios necesitan ayuda del gobierno. Nosotros tenemos que pararnos para protegerlos, para que ellos puedan salvar sus negocios. Hola, soy Silvia Smith. Soy una comerciante inmigrante que por muchos años estoy tratando de ayudar a nuestros pequeños comerciantes del área para que puedan negociar su lease. Y ahora mismo estoy muy orgullosa de que Altagracia Sol de Vila esté uniéndose con nosotros en esta coalición para demandar justicia. Para que no se vayan a la bancarrota. Estamos aquí para proteger los pequeños negocios como candidata a concejal del Distrito 15. El Ministerio de Salud Pública de la República Dominicana registró este lunes 279 nuevos contagios y 7 defunciones por COVID-19, pero aclaró que ninguna ocurrieron en las últimas 24 horas. Las cifras que aparecen en el boletín número 354 de la Dirección General de Epidemiología reflejan 308 contagios menos que el domingo, cuando fueron reportados 587. Los casos activos son 41.961. Mientras que 198.386 se han recuperado de la enfermedad. El informe señala que en las últimas 24 horas fueron procesadas 3.376 pruebas. En el Distrito Nacional fueron reportados 204 nuevos contagios, en la provincia Santo Domingo 133, en Santiago 44, en Puerto Plata 12 y en La Vega 20. El total de muertos por COVID-19 en República Dominicana es de 3.172, el 30.39% de los cuales era hipertenso y el 19.04% diabéticos. Entre los infectados hay 770 trabajadores de la salud, 351 embarazadas y 25.975 menores de 20 años. La República Dominicana alcanzó 400.041 vacunados contra el coronavirus, proceso que se extiende más allá del personal de salud, maestros y envejecientes, dado que los que acompañan a la persona con más de 80 años también serán inoculados. Este fin de semana, el presidente Luis Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña supervisaron de manera separada varios centros de vacunación y ponderaron el proceso. Estamos haciendo una visita tanto de las vacunas, que va todo muy bien. Yo quiero felicitar a todo el personal médico, de salud, que ha trabajado. Quiero felicitar también a las Fuerzas Armadas, tanto del Ejército, de la Armada, como la Fuerza Aérea, la Policía, que se ha integrado. Y en esta semana que llevamos, señores,
ya nos estamos colocando en el número 2 en Latinoamérica, después de Chile, en términos de vacunados. Y la semana que viene vamos a dar otro salto. Estamos cumpliendo exactamente el pronóstico en lo que teníamos. Y felicitar a la población que ha venido a vacunarse y que sigan así. Que sigan así porque todo esto nos va a ayudar a normalizar, a mejorar los niveles de salud, a bajar la positividad, a bajar la hospitalización y al mismo tiempo también, bueno, pues ir a recuperar la economía. Presidente, con la que tenemos aquí en el país, ¿alcanza para garantizar la segunda dosis y para iniciar con nuevos grupos? Toda la proyección que tenemos nosotros, con las que llegan entre el día 15 y el 16, el 25 y el 26, las que llegan en abril y las que llegan en mayo, vamos a cumplir con el itinerario que tiene y todo el mundo tendrá su segunda dosis. Mucha gente se está devolviendo de los centros de vacunación, presidente, porque le dicen que no está programado, que ya está cubierta la dosis que tienen ahí, pareciera como si fuera una dosis. No conozco esos detalles, pero aquí se ha vacunado prácticamente todo el que va, pero pueden que en algún lugar haya algún nivel de malentendido. Pero esto cada vez lo vamos a aclarar más. ¿Cómo va la vacunación de los profesores? ¿Cuántos profesores se han vacunado, ministro? No tengo exactamente, pero bueno, aquí estaba el ministro. Al día de hoy, usted sabe que nuestra proyección es vacunar a 240.822 personas, entre personal docente y personal administrativo. Y hoy, ya al día de hoy, solo en el Distrito Nacional, han sobrepasado los 11.000 profesores vacunados, tanto del sector público como del sector privado. Hoy hay varios centros vacunando profesores. Mañana seguimos en la Universidad Católica Santo Domingo. Hoy, esta tarde, en el Colegio San Judas Tadeo y en una gran cantidad de centros avanzados sostenidamente. A partir de mañana, vamos a priorizar la vacunación a profesores en los lugares que están previstos para el inicio de retorno. Pero esto sería más prudente. Primario, especialmente profesores de nivel inicial, de nivel primario. ¿No sería más prudente esperar el próximo año escolar, ministro, para el inicio del año escolar? La salud y que sea presentado no el próximo. No hay una contradicción. Ya está terminando el no tiempo. Hay una contradicción entre el inicio de retorno gradual y la modalidad a distancia. Estamos trabajando simultáneamente los dos procesos. De manera que eso no... Ministro, ¿usted no cree que el distrito pudiera estar incluido en un próximo reinicio presencial también el gradual? El distrito tiene la ventaja de que es donde más se ha avanzado, presidente, en la vacunación. De manera que nosotros esperamos que en los próximos días los indicadores del Distrito Nacional mejoren sostenidamente. Señores, todas estas medidas van acompañadas de las estadísticas. Lo que digan las estadísticas, pues nosotros vamos a proceder siempre cuidando la salud, pero al mismo tiempo tratando de avanzar la normalidad. Muchas gracias. Gracias. Buenas amigos de Revista de Noticias. En el mes de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer, específicamente el día 8. Y vamos a conversar con la doctora Francia Vargas, quien además es directora de Educación del Comisionado de Cultura, una reconocida activista comunitaria aquí en la ciudad de Nueva York. Francia, queremos comenzar preguntándote, ¿cómo tú ves el liderazgo de la mujer dominicana aquí en la ciudad de Nueva York? Buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Queremos felicitar este programa a usted, Darío, de Jesús, y a Rafael Díaz, mi amigo. Dos exitosos periodistas de la diáspora en Nueva York. Y contestando su pregunta, déjeme decirle que la mujer dominicana, básicamente aquí en Nueva York, ha descollado niveles increíbles de participación en la vida pública. Podemos mencionar, por ejemplo, diversas organizaciones lideradas por mujeres, y también podemos mencionar candidatas y funcionarias públicas electas que son mujeres y están haciendo un trabajo extraordinario. Tenemos, por ejemplo, a la asambleísta Carmen de la Rosa. Tenemos también, bueno, por cierto, Carmen de la Rosa creo que está siendo candidata a concejal. No es una campaña, pero sí tenemos a la Altagracia Soldevila, que es una dirigente del PRM, que está haciendo también, que es candidata al distrito número 15 del Bronx. Tenemos diversas candidatas. A nivel empresarial, usted sabe que muchas de las empresas encontramos en el camino, tanto negocios
realmente es reconocido como negocio público, como non-profit organization o organizaciones sin fines de lucro, son también lideradas por mujeres. Tenemos, por ejemplo, Zenaida Méndez, quien es la directora del Network, que maneja todo el sistema de televisión pública de Nueva York, es una mujer. Tenemos muchas mujeres, por ejemplo, Nuri de Olio está manejando un grupo de mujeres que incluye más de 100 mujeres, se llama Ni Una Menos, donde se está luchando contra el feminicidio. Parte de ese grupo es la señora Juanita Martínez, la presidenta de las mujeres en el PRM. Menciono el PRM porque es mi partido, sin embargo, en todos los partidos hay mujeres que han descollado un liderazgo definitivamente impactante y que está cambiando, y ha cambiado ampliamente el panorama. Bien, Francia, nosotros pudiéramos pasarnos la tarde completa y la noche hablando del liderazgo de las mujeres dominicanas, porque son muchas, pero vamos a viajar imaginariamente a República Dominicana. Después del cambio de gobierno con Luis Abinader, ¿tú piensas que se le está dando más participación a la mujer o no la han tomado en cuenta todavía? Mira, Darío, en realidad, cuando hablamos de las mujeres dentro de el marco de este gobierno que pertenece a nuestro partido, hay que remontarse a Peña Gómez. En los años 90 fue Peña Gómez que decidió que a la mujer había que darle el 37%, y eso se ha venido cumpliendo al pie de la letra. En Santo Domingo tenemos la diáspora, específicamente en el caso de los Estados Unidos, tiene 3 diputados, de ellos hay 2 mujeres, son de aquí, y de familia, y a Kenia Bidó, son 2 diputadas. De 3 diputados que tenemos aquí, 2 son mujeres. En Santo Domingo, la vicepresidenta es una mujer. Y si vamos al gabinete, hay muchas mujeres, no son mayoría, pero por supuesto está Yadira, que representa a la mujer. Pero también tenemos doña Milagro, que es la directora de ética. El Ministerio Público también es una mujer. Miriam Germán, conjuntamente con Jenny Berenice, son 2 mujeres que están echando la batalla en contra de la corrupción. Mm. Tenemos a Farideh Raful, que es la senadora. Hay todo un engranaje de mujeres que han venido luchando y escollando espacios. Tenemos también, en este caso, la ministra de Cultura es una mujer, Carmen Heredia. Aquí en Nueva York, la comisionada de Cultura también es una mujer, la licenciada Lourdes Batista Yacap. Tenemos vicecónsules, muchísimas mujeres. Esta mañana felicitaba a una de España, que se llama Kenia Castillo. La señora Margarita Pichardo, de aquí de Nueva York, es cónsul en Montreal. Y no terminaríamos la lista si la mencionamos por persona. Lo que sí podríamos decir nosotros es que ha habido un antes y un después en el ejercicio público de las mujeres y privado. La mujer está alcanzando niveles de participación que se ha ganado con doble esfuerzo, porque tampoco ha dejado de ser marginada en algunos aspectos y de cargar más fuerte en cuanto a las tareas del hogar. Y sin embargo, concomitantemente con esa situación, se ha abierto espacio. En desventaja, repito, pero se ha abierto espacio. Ya, lamentablemente el tiempo está en contra de nosotros. Queremos darte las gracias por tu participación aquí en Revista de Noticias, y próximamente vamos a invitarte para que estés con nosotros en el estudio para seguir analizando la situación de los dominicanos aquí en Nueva York. Manténganse ahí porque hay mucho más en Revista de Noticias.
Este es el resumen de las internacionales de la revista de noticias. 9 meses después de la muerte del afroamericano George Floyd, que desató enormes manifestaciones contra el racismo en Estados Unidos, comienza el juicio contra el policía blanco acusado de asesinarlo. Israel volvió casi a la normalidad ayer domingo gracias a las nuevas medidas para salir del confinamiento que permiten el retorno a las escuelas, sentarse en un café o comer en un restaurante. El Papa Francisco concluyó su histórica visita a Irak ayer domingo con una misa ante miles de fieles en el norte asolado por los yihadistas, llamando a los cristianos a no desanimarse. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, recibió la primera dosis de la vacuna rusa Sputnik V junto a su esposa, mientras su gobierno anunció la inmunización de maestros a partir de hoy lunes con vacunas de la farmacéutica china Sinopharm. Únicamente con los votos de los demócratas, el Senado de Estados Unidos aprobó el sábado el plan de estímulo económico de $1.9 billones impulsado por el presidente Joe Biden. El texto será examinado mañana martes por la Cámara Baja antes de una última votación. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió a Brasil que la situación sanitaria es muy seria y le urgió tomar medidas agresivas para atajar el nuevo rebrote de la pandemia del coronavirus. Más de 5.000 salvadoreñas se manifestaron ayer domingo para reclamar la despenalización del aborto y denunciar violaciones a sus derechos con motivo del Día Internacional de la Mujer. Y en la aplicación de la ley sí se ha fomentado mucho odio contra la mujer, porque la persecución que hay en hospitales públicos, las mujeres llegan a que las atiendan porque se están muriendo. El aborto es un problema de salud pública, es un problema de injusticia social también, porque la manera en que se trata golpea más a las pobres. Este ha sido el resumen de las internacionales de la revista de noticias. Bien, con este resumen de las internacionales llegamos al final de la entrega de hoy de la revista de noticias, invitándoles para que mañana estén nuevamente con nosotros. Felicidades a todas las mujeres por el Día Internacional de la Mujer que se conmemora justamente hoy, 8 de marzo. Nos vemos mañana.